Hola, buenas. ¡Polis! No sé si vieron que falta una persona. Falta una personita. Lo que sobra en este equipo es la puntualidad y bueno. Y la responsabilidad, ¿no? Totalmente, porque uno cuando tiene un laburo se lo toma muy en serio, ¿no? Es como algo primordial. Ahí va, perfecto. Ay, igual quedamos más lindos los tres, ¿sabes? Como que ni vengas. ¿Quién era Auslein? Auslein. ¿Leis? No. No, yo no lo tengo, ¿eh? No sé quién es. Que creo que sobrevivió, sí, como que grabó una peli o algo así, pero... Como que hizo algo. Peli me parece que tiene él igual, ¿eh? Sí, que no aparece. No sé si grabó una peli, ¿Dónde está Auslein? ¿Qué? Chicos, ya viene Auslein. Ya viene. Che, no estoy pudiendo levantar esto. ¿Cómo estás, Nick? Bien. ¿De ayer? Pasaron cosas, pero estoy. Pará, claro, contándonos un poquito. Estamos. Claro. Estamos. Pero programas arriba. Ah. Pero por eso, pero nadie había abajo. Qué cagada, chico. Con llave abajo. Ah, ok. Chicos, me boludearon en el hospital, ni idea. Contanos qué pasó. Porque ayer mandaste un audio. No entendieron nada de lo que conté, ¿no? O sea, sí entendimos, sí, pero explícalo acá para que la gente que nada, no... tenía médico general primero, ¿no? Uh-huh. 3 de la tarde, o sea, ya venía de antes, ¿no? No desde el problema. Ajá. Necesitaba sacar... pase al dermatólogo, voy a sacar hora y me dice, mirá, tengo un turno ya. O sea, si no es en octubre y no, el problema es ahora. Tipo, dámelo ya. ¿Está? Buenísimo, me agenda. Voy, 3:30, tengo el turno. Uh-huh. No me atienden. Corroboro que las otras personas tengan un número antes que yo, como para decir, está, después de ella me toca, más o menos, supuestamente. Pasa gente, son las 5, las 6, 6:30. Una persona... pisa el lugar, la llama, yo digo, qué orto que tenés, ¿sabes? Porque yo hace dos horas y media estoy tratando de que me llamen, pero no. ¿Con quién hablaste así, hablo con esa persona? Claro, ¿con quién? ¿Qué hiciste para que te atiendan tan rápido, boludo? Claro. Está 6:30, llegan las 7, yo ya ahí mandé mensaje, Gianni, me están pijeando mal, no llego, me quedo sin batería, todo mal. Está. La enfermera me vio desde las 3 de la tarde en el hospital, ya ¿no? Te tenía una lástima a las esa enfermera. 7 vuelve a salir la enfermera y me dice, ¿seguís acá? Y yo digo, sí. ¿Vos sabés qué? Sí, no, como que no tengo un doble, sigo acá. Y me dice, bueno, vamos a preguntarle al doctor, pues, o sea, seguro sí, es raro. Pasó algo, es raro. Preguntan y el doctor no me tiene en lista. ¿Cómo que no te tiene en lista? No me tiene en lista. Si te anotaste a las... 3:30 de la tarde. No me tienen lista y el doctor, tipo, faltaba un paciente y se iba, ¿entendés? Sí, claro, o sea, ya está. Yo 3 horas en el hospital, no me tienen lista. Y la enfermera me dice, bueno, me voy a fijar en el sistema qué es lo que está pasando, porque si no te tienen lista y estás acá esperando hace 3 horas, algo raro. Sí. Definitivamente hay, ¿no? Pero, 3 horas contadas, ¿tuviste? 3 horas. Fua, sí, desde las 3 de la tarde hasta las 7. Más. Loco, aparte de hospital. 4, 5, 6, 7. 4 horas. No. Lo que 3 horas y media. Estás ahí sentado. Literal. Lo que se destaca es la paciencia de esta mujer. A todo esto se le estaba apagando el celular. Sin celular, a las 7 menos algo se me apagó. Y nunca le fuiste a reclamar a la recepcionista, digamos. Ese es mi problema. Yo soy una persona que no me gusta reclamar las cosas. Tipo, es como contaba ayer, si me traes algo mal, si me compré algo vencido y... Claro. Tipo, no te lo voy a reclamar, me reclavo, pero no lo reclamo, me da vergüenza reclamar. Entonces me dio vergüenza ir a tocar la puerta y decir, che, ¿sabes qué? Me debería estar tocando en cualquier momento. Claro, sí, o sea... Me tenés que llamar, pero no se me llamaba. Y claro, cuando la enfermera se va a fijar, después de 3 horas y media, la macanuda que me agendó, me había agendado para el psiquiatra, no para el dermatólogo. Igualito. No, el problema es, yo entiendo que a los doctores no se le entiende un sorete la letra, pero de dermatólogo a psiquiatra... No, claro. Y capaz que te quería decir algo. Capaz que una señal, ¿no? Más en sí, yo sé sentido, que tengo problemas, ser, ¿no? Pero... Era una indirecta capaz. Porque aparte si me giras de, no sé, psiquiatra a psiquiatría, entiendo... Pero dermatólogo. Dermatólogo. ¿Y a todo esto no te atendió? Sí, me atendieron. Ah, está bien. Me atendieron porque di lástima, pero... Claro, después de los números que da, tipo, en realidad el doctor no está obligado a atender. Tipo, no le pagan por eso. No, o sea, pero... Buena onda el tipo, porque podría haber dicho no. Sí, sí, sí. Me vio medio rapidito igual, ¿no? Claro. Tipo, sí, no tiene nada, cambié la cosa, chao. Claro, no, buena onda, sí, bien sí. Ahí. Pero me reclamaron, chicos. Esto es por no reclamar, así que, chicos, empecemos a... A reclamar, ¿no? A reclamar las cosas. Eso lo voy a tener con tu madre el médico. Es vergüenza, ¿eh? Las cosas. Es vergüenza, ¿sabes? A mí también. Obvio. Salvo que sea algo muy tipo, wow. O sea, entienden que recién a la hora empecé a preguntar a los que estaban al lado qué número tenían. Claro, pasame el tuyo, hijo de puta. Tirame el pique. Llegaste hace 20 minutos, ya te están atendiendo, ¿qué hiciste? No. Pero vos no tenías número. Okay. Sí, amigo. ¿Qué número tenía supuestamente? Consultorio, 15 número 10, 1530 empezaba. Todo. En el ticket sea dermatología. En el sistema. Viendo pasar el número 100. No. Dermatología decía el ticket. Y en el sistema psiquiatría. No se piró.
No, posta que no sé qué leyó. Es como que te manden al neurólogo y te, claro, sí, y te agenden con odontología. Lo que no entiendo y admiro es como, porque una hora y media, ok, si vas al médico vos sabés que podés demorar, no, es no, parte de una hora y media, ok, dos horas ya es raro. Es raro. Después de las tres horas y media, pero hablale a la recepcionista. No, es raro, es raro. No sé por qué aguanté. Doctor, tipo, no, che, no, no. Claro, estoy acá, algo. ¿Por qué número van? ¿Quién sigue? No sé. No, no, no. Algo. Si le pregunté a la gente, y la gente tenía el 7, pasó el 8, la que pisó y llamaron era el 9, entonces dije, me toca a mí. Sí, no, no me llamaban. Empecé a escuchar ruido de cierre, de hoja, y dije, se va la mierda. Me mato si después esperar 4 horas no te atienden. Por lo menos te fuiste, o sea, te atendieron. Ay, no, el doctor se fue. Me fui atendiendo. Decirle que pegue la vuelta. ¿Qué haces en esa situación? No, me quedo, ¿no? ¿Te quedas a dormir? Hay una parte que no conté, que fue porque me enojé. Te agarraste el doctor. Para. Ah, boludo. Eso era en privado. Ah, eso no se cuenta. ¿Te imaginas? No, la enfermera me dice, bueno, vení que te agendo de nuevo. Yo digo, no, no, o sea, estoy acá hace 3 horas. Le hablé así, pobrecita. Le pedí disculpas. Estoy acá hace 3 horas, falta el trabajo, que me atienda, tipo, como sea, pero que me atienda. O sea, sí, claro, no que me agende de nuevo. No, y que ya había confundido y era fijarme en el coso del sistema. Pero claro, me dijo, ¿te agendo de nuevo? Y dije, no, además andás a ver para cuándo te dan. Te espero 3 horas, pero no me volvés. 3 meses no. No, no, es que claro, sí te dan para lejos. Sí, claro, obvio. Pero un problema es ahora que tengo las cosas. Claro. En 3 meses o me morí. O... Sí, a no ser que sí, ligues que justo uno canceló o algo, si no, tenés para rato. Claro. 2 meses tenés. No, no, es que la próxima era octubre, entonces está. No, pero por eso. Muy bien, chicos. No había chance. Ya pasó, ya pasó. ¿Ustedes en qué andan? Bien. ¿No? Se cae, se cae. Ahí sí, me pusieron que el logo no se veía. Solucionado. Solucionado, solucionado. Te perdiste un programa muy gracioso igual. No, lo vi. Sí, ¿lo viste? Obvio que lo vi. ¿Qué tipazo? ¿Qué tipazo? Con princhecha. Con mi galletita. ¿La galletita? Cinco leches. Cinco leches. ¿Qué tipo gracioso? No, no, cuando decía mi amigo. No, lo subió y lo subió a la story time ese a su TikTok. Escuchen, ¿saben qué es lo más gracioso? Se ríe así de verdad. Onda, no es que lo hace. Claro, la claro. Onda, es un tic que tiene que se ríe así. Entonces estábamos sentados tipo en el sillón y yo estaba con el celular y hace... Claro, es que yo pensé que era... Le muestro el celular a ver que dije, está, quiere leer. Claro. Yo pensé que cuando hacía esta era tipo obviar información. Era como, claro, no, ¿quién habló? Tipo, claro, mi amigo, no, ríe, sí, la historia no, que era no, de él, ríe, pero del amigo. Claro, tipo, me hago el boludo. No, como, se ríe. No contesto. Pero ya después que es muy repetido. Contó porque era, ¿no? No, sí, no, pero nos contó, claro. Ah, está. No, la verdad, tipazo. Aparte, después de que terminó el programa, nos quedamos haciendo TikToks, haciendo rankings. Sí. Polémicos. Sí, fa, no sé si. Polémicos porque. ¿El de la boca? ¿Qué de boca? Ay, yo creo que uno de los dientes. Ese, el de los está dientes. Lo hicimos. Sí. Lo hicimos. ¿Hicieron? Pero. Era más family friendly ese. No, no, y con música. Y claro, no se grabó el audio. Es verdad, estuvo tipo 3 minutos hablando. No, porque no sé qué, y había un audio de fondo y fue tipo, no, ah, no, qué pelotudo. Hacen la música de arriba. Pero hicieron otro. Hicimos otro de las. ¿Dónde pondrías las partes íntimas? Que Agustín no entendió, nunca entendió si el 1 era. ¿Cómo? Para mí el 1 era tipo el más. No hay chance y el 10 el menos. No, amigo. Claro. Y ese no es lo que menos. Claro, yo lo hice al revés. Entonces, ¿no? Puse tipo aceite hirviendo en 3. Tiene un morbo. ¿Aceite hirviendo y qué tiene que ver eso con el cuerpo? No, boludo, ¿dónde apoyaría el huevo? ¿Dónde pondría las partes íntimas? Claro, tipo las bolas. ¿Dónde pondrías tus bolas? ¿Qué bolas? No tengo bolas. Bueno, ¿dónde pondrías tu pepa? ¿Mi pepa? Claro. ¿En aceite hirviendo? Es re linda mi pepa. ¡Pelotuda! ¿Dónde la apoyarías? ¿Dónde pondrías? Claro. ¿Pondrías tu pepa en un coso de aceite hirviendo? ¡Ah! Claro. Claro, yo lo puse en 3 pensando que el 1 era el más. Uno, sí. Es re linda mi pepa. El anterior había sido un tiburón y lo pusieron en el 10. Y yo dije... Nada, para estar jodido. Claro. Está medio morboso, pero sí. Pero bueno, si no abre la boca... Claro, dije, no, claro, dije, ¿por qué lo pondría? No entendí igual. ¿Por qué lo pondría en aceite hirviendo? Y porque eso es un juego. Era un ranking. Había una que era tipo víboras, o sea, serpientes. Un plato de víboras. Que hablando de víboras, ¿vieron el pibe de Taiwán? Pa. Boluda, lo que me está costando sentarme en el water desde que vi esa noticia. Igual, a ver, es obvio. En Taiwán, en Australia, en Tailandia, en todos esos países. Literal. Déjate de joder. Levantás así la tabla y tenés una araña así de 4 metros. Es que dicen que antes de levantarte tenés que revisar los championes y la almohada. A mí me pasó los championes. Pero me pasó... ¿En Taiwán? ¿Fuiste a Taiwán? No, acá en Uruguay. Pero me pasó que hay una cucaracha. ¡Ay, no! Era una araña. Ah, no, una pero vez. No adentro, sino tipo los cordones.
Tipo, ahí en realidad fue... Pará, bueno, para los que no saben, hay un flaco, un pibe en Taiwán que estaba haciendo caca y una víbora le muerde los huevos y él la caza, tipo la agarra. Y sí, obvio. No, dale, boludo, pero es difícil. Ya sabes cómo la agarra. No, de la bronca creo que la agarra. Yo no la agarro ni loca. Bo, yo creo que es está algo horrendo. Está todo el mundo en el chat poniendo, es re linda mi pepa, cuando esté meando, es re linda mi pepa, jajaja, ja, ja, me meo. Qué linda que es mi pepa. Nuevo copy. Era joda, chicos. No puede ser. ¿Para, vieron el coso? ¿Qué coso? No ¿El tengo. De Tailandia? ¿Digo, el de Taiwán? El que sí, es. Sí, el de Taiwán, boludo. Yo la hice. Yo tengo hasta allá. O sea, allá es donde los canguros, ¡boludo! Y todas esas pasan. En Australia. Para mí, una dislexia. Es contagioso, ya lo tenemos asumido. Sí. Canguro, tipo araña. Una cucaracha está. Pero una araña en un zapato me pega un tiro. ¿Me mato? No te mando nada. En Australia debe estar lleno. No, todavía no le ha pasado nada, pobrecito. De si le mordió el culo en los huevos un... No, boludo, pero que... Onda, hay tarántulas por todos lados en Australia. Bueno, otra vuelta estaba en Twitter y un video de una madre que estaba acostada con un bebé en una de las hamacas, tipo las paraguayas, ¿viste? Como las que son para dormir. Sí. Bueno, estaba acostada ahí y de la nada se para, se da vuelta y tenía una anaconda, pero tipo... No sé cuántos metros fuera de joda de gigante que la estaba por morder. Esos a ella y al bebé. Esos países están necios. No sé bien qué país era, pero lo había enviado. No, de ahí, de Oceanía, Asia, por ahí de algún lado. Sí. Dicen que hay que ir a India. ¿Eh? Tú una amiga que te recontra intoxicas. Ah, sí. No, ni en pedo. ¿Vos viste los TikToks o eso? Creo que sería el último país que iría a India. ¿Sí? India, sin ofender, China, pero... India, China y... No sé. China boludo. Pero está mucho más preparado para... Onda, está mucho más preparado para el turismo, amigo. China me da un toque de curiosidad. Claro. Ah, no. Onda, China, no sé si para el turismo porque no habla nada de inglés, pero... No. Pero vas literalmente al primer mundo. O sea, claro, te vas literalmente onda, todo. A todo. Ah, chévere. En Australia los autos son del otro lado. ¿Manejan del otro lado como en Inglaterra? Re raro. Mirá, en Inglaterra también. También... Sí, yo siento que no podría manejar del otro lado. Yo tampoco, sería muy incómodo. Es raro, para doblar. Literal. Imagínate doblar a la derecha. Poner los cambios. Sí. Con... Ah, marcha. Claro. Bueno, igual asumo que deben ser todos automáticos ahí. Hoy en día. Es costumbre igual, pero... No sé, a ver, alguno, manual. A ver, pero meterlo con la izquierda yo no puedo. ¿Qué cosa? Ah, esto, perdón. Ya te gira. Che, a todos los que están del otro lado, ¿le pueden dar like y suscribirse? Apretar un botoncito, no les cuesta nada. Suscríbanse. Cuando la querés impresionar. Metiendo los cambios con el pie. Ay, qué pelotudo. No. No, pero para mí te acostumbras. El tema es cuando doblás, está brava esa. Y pasa que para ahora. Manejaron toda la vida. Para mí lo pones a ellos en otra situación y dicen no hay chance. Sí, obvio. Ya están acostumbrados. Y sí, capaz no que ellos chance. Son todos zurdos. Yo soy zurdo y no podría manejar con la derecha. ¿Sos zurda? Sí. ¿No? ¿Para escribir? Sí. Sí, yo hacer cambios con la izquierda estoy en el horno. No, yo sé, No sé poner cambios igual. ¿Eh? No sé manejar con cambios. ¿No? No. Dicen que para manejar, primero tenés que manejar con cambios. Sí. Después o sea, automático. Pasa que yo saqué la libreta con cambios, obvio. Pero acá es obligatorio con cambios. Claro, está bueno. ¿Eh? Para renovar igual ya no. Para renovar no. Para sacarlo. Para renovar no tenés que hacer otra prueba. Después de no sé cuánta edad, sí. Bueno, está. Bueno, la hiciste. Bueno, no. Tenemos 20. Vos, pará, escuchá, yo ahora dentro de. La primera vez te la dan por 3 años, solo así. La primera, no, dos. Dos. Dos, ahí va. La primera, bueno, ahora la tengo que renovar. Pero ya te la van a dar por 10. A mí me la dieron por 10. ¿Qué tengo que hacer? Ir y hacer el trámite. Literal. No te van a pedir ¿solo nada. El trámite? Sí, sí. O sea, tenés que hacerte la prueba física de nuevo. ¿Cómo la física? Sacar sangre, ah, claro, los la ojos, vista. Sí. Tenés, no sé qué, algún antecedente, no sé qué. Y nada más, no tenés que subirte un auto. ¿En serio? Vas a hacer el trámite en la intendencia y listo. Es burocrático, literal. La tenés que pagar y tenés que ir. Y chau. Fa, qué viaje, ¿eh? Alguien tipo. Para mí eso está mal igual. Porque alguien poner que se sacó la libreta y nunca manejó. Y bueno. Quedó en esa. Tema es que bueno, mucha gente. Todo, o sea, tenés que hacer todas las pruebas y todo también los que renuevan. Pero yo qué sé, por no ahí, sé si hay gente por ahí podés hacer la prueba tipo calle directamente. Boludo, pero pará, si te vas a poner a ver ese detalle, tipo, vos pensás de que haces las 15 clases obligatorias, poner acá en Montevideo. Sí. Haces el examen, lo salvás. ¿Pensás que sabés manejar? Sí, obviamente no. No sabés. O sea, tenés las básicas de cómo se maneja, pero salí a la calle en hora pico y te vas a querer cortar las dos tetas. No, sabés las reglas. O sea, te curtís. La arrancás a tener como la movilidad del tránsito una vez que arrancás a manejar y con la práctica. No, tenés que hacer pruebas de nuevo es cuando querés subir de categoría. Yo me curtí mucho con la ruta, boludo. Bueno, haciendo ruta ahí. Ah, es re lindo. Sí, yo también. No, yo iba al parque de Rivera con mi mamá. ¿A practicar? Sí, y ahí salía. Antes de hacer las clases. Tipo, yo fui a las clases ya...
Sabiendo. Claro, las hice más que nada por tener las 15 clases hechas. No, amigo, es que es obligación. Por eso, por tener las 15 clases hechas. Es obligación. Es obligación. Por eso estoy diciendo, para tener las 15 clases hechas, para poder hacer el examen. Es obligación. Sí, ya entendí. En el interior son menos. En el interior es un bolazo. En el interior, de... Si conocen a tu viejo, da. Boludo, literal. Y das una vuelta a la manzana. Sí, obvio. Es un viaje. Para, sí, igual de acá no es tan difícil. La calle no es tan difícil. No sé. Yo di una vuelta al estadio. Yo me curtí. No, yo no. A mí el hijo de puta me hizo ir hasta. ¿Cómo es? Hasta la Rambla y volver. Depende de quién te toque. Pero claro. Yo hice una vuelta al estadio y ya está. Sí. No, ojalá. ¿Y en el paralelo? No, en el paralelo, no, en el 45 estacioné tipo, en 27 millones de maniobras. Yo eso lo hice perfecto. Estacionamiento lo hice perfecto. Lo único que tenía en la mente es que adentro de la pista hay un cartel de pare. Sí. Y yo decía, hay que parar. Hay que parar en ese cartel. Perdón, ahí te querés morir. Literal. Apretá. Es que es muy indigno. Viste que paré, ¿no? Pará, sí. Igual lo más tenso creo que es cuando te hacen meter reversa. Pa, mal. ¿Qué mató? Yo me curtí en Montevideo. Y es que sí. Manual y el Montevideo. Y ahí empecé a manejar en serio. En el interior era una boludez. Es que no hay mucho tránsito. Es que acá manejar está de menos. Está horrible. Está raro. ¿Las horas pico? Pará. ¿De qué hablan? ¿Por qué siguen hablando de la Pepa? Chicos, ya era. Pepona. Una jodita. Pepona. Pepona. Denise, ¿qué? Yo no soy Pepa. Pepa es la con, ¿eh? Pepona. Seguían con eso. Cuidado, unís, Denise mío, callate, fan de Cifeline. ¿Qué dice? Increíble. Tan chicos, faltan 22 días. Oh. En 22 días nos vamos. En 22 días. Ah, Cami, el otro día vi una historia de Cami recomendando música brazuca. Ah, tiene una playlist. Funky, brasileña, coso. Hizo una playlist porque, pará, Cami está ahora en Brasil. Cami está ahora en Brasil. ¿Quién pudiera, no? ¿Qué se siente, Nico? Qué papa la está vida. Está en el... Pará. Cami en Brasil laburando y vos acá, te tocó. Ni me pregunten, fue un día complicado. Un besito para acá. Pelea. Qué papa. Che, sí, 22 días, boludo, nos vamos. No qué carajos, ¿eh? Estoy muy emocionado. ¿Cuántas semanas? 22 días son 3 semanas. 3 semanas. 3 semanas. No, un poquito más. 7 por 3, sí. 21. Bien de matemática. Mirá mi amigo Aulay. No solo actor, qué locura. Qué bien. ¿Vas a hacer un corto? Voy a hacer un corto. Felicitaciones. Voy a hacer un corto el fin de semana, voy a grabar un corto sábado y domingo. ¿Se puede saber qué? ¿Se puede saber algo? ¿Se puede saber algo de sí, eso? Sí, es sobre apuestas. ¿Cómo? ¿Tu casino de confianza? Ludopatía. Ah, ¿cómo? Ludopatía. ¿Qué es eso? La gente que está adicta al juego y pierde todo. Mirá. Es un corto que vamos a hacer con dos amigos y compañeros de ellos. Es contra la ludopatía. Mi personaje hace de influencer. Ah. Hace canje de un buzo, apuesta al buzo. Claro. Vos sos el influencer de confianza que recomienda casinos. Es reboca sucia, manda... Cerra el culo, chupala. Me hace acordar a alguien, no sé por qué. Te cuesta tanto entrar en persona. Sé que por algo me eligieron a mí. Para, pues estás grabando esto, pero ¿cuándo fecha posible salida? Ni idea, ¿no? Hay que grabarlo. Claro, ese es el tema de las películas. Ponele y se graban. Es un ¿cuándo se grabó La Sociedad? ¿2000? Fue en pandemia, 2021, ¿fue? 2020. Ah, claro, o sea, lo grabás ahora, pero no sabes cuándo sale. Y no, tiene que editarlo. 2-3 años. Claro. Porque además, tipo, no es solo... para hacer un corto que va a durar, no sé, 15, 20 minutos, vamos a estar 8 horas el sábado, 8 horas el domingo grabando. Claro. Y porque en realidad tengo que hacer, yo qué sé, una escena la tenés que hacer 10 veces. Porque te tiene que quedar bien y además te tienen que filmar, yo qué sé, de un lado, después del otro, después del otro, para hacer los cortes, viste, como que se van moviendo la cámara. Claro. Y bueno, es bastante complicado. Pero ¿hay qué más? Está bueno. Está bueno. Y además, hacerlo con amigos suma. Y sí, ¿no? Que la sube. Vi un TikTok justamente que hablaba de eso, como de que la vida de los actores es tipo, trabajás, no sé, ponele un fin de lo que fuera y después estás esperando a que salga el proyecto salga. Y podés, o sea, podés estar... No, eso es lo que decía, tipo, Agus tiene tremenda cara de niño en la de La Sociedad y ahora, sí, tipo, es como que ya pasó pila de tiempo. Claro. ¿O no? Sí, sí, o sea, pasó un montón desde que... Mirá, desde que se terminó de grabar porque demoró... O tipo, la ansiedad de, ¿vos cuándo salí? Pero desde que terminó de grabarse hasta que salió, demoró tipo un añito. Oh, pero aparte no les dicen nada, ¿no? O sea, tenés no, que... No, o sea, te dicen sobre la fecha. Bueno, tenemos fecha de lanzamiento tal, pero yo qué sé, yo estuve un año sin saber nada. Claro. Todos. Tipo, sí, no, siguen editando. Sí, están editando, están terminando de editar. No, sí, y no sabes nada. Claro. Ni idea. Ah, no, me mataría la ansiedad, boludo. Sí, me mataría la ansiedad. Qué suerte que no sé. Sí, tírense un temita para manejar. Meninos tiene que ser azúcar. ¿Meninas? Sí, sí, sí. Sí, mal, mal. ¡Esa! ¿Cómo fue la que dijiste vos? Esta.
prostituta. Más que vine. No, ¿ha sacado algún otro de ese? No, estamos esperando. Sigue sacando música. Meninos Chifa Bella. Hoy es Meninos Chifa Bella. Es poesía pura esta canción. Hola a todos. Patria. Igual no soy muy fan de la música brasileña, ¿eh? Lo tengo que confesar. No. ¿Qué? No, si escuchas eso. Yo tengo ganas de hacer un fan. Todo mundo. ¿Sí? Sí. Hola, bravo, sí. Va a ser un portuñol, ¿no? Pero, y claro. Portuñol, zapado. Y es que el brasileño. No, al portugués le agregas un ini al final y ya estás. Ya está. Estás hablando, boluda, ya estás. No, sos bilingüe. Está bueno el. Todos los sonidos que tiene, boludo. Son muy manija. Demasiado. ¿Qué? Sí, era obvio que lo de qué. ¿Qué? ¿Se imaginan todos? ¡Tírame! ¡Vos, 22 días! ¡No falta nada! ¡No falta nada! ¡No falta nada! Y hoy arrancó. Che, disfraz, chicos, ¿vamos a activar? ¿Vamos a empezar a activar? Ah, hoy cerró. Hoy cerró el concurso de las fotos. Hoy cerró. Se estuve likeando algunas. Una IP en P12, otra IP en P12. ¿Y el tercero qué era? No, y el eran tercero. Eran dos VIPs en P12. El primero y el segundo. ¿Y el tercero? No sé cuál era el premio. Y el otro no me acuerdo qué era, pero. Pero había un premio para el tercero, ¿o no? Puede ser. Sí, habían tres puestos. Me parece que algo con las disfraces, pero no quiero mentir. A ver. Chicos, hoy en Duele likeando algunas historias y. Me parece que gana la de Crandon. Yo solo likeé una. Para mí lo que hizo Agustín fue trampa. Le respondí la historia y le dije, vos no vas. Yo la borré, yo la borré. ¡Porro! ¿La subiste? La subí con el. Denle like y decía, no, no vale, boludo. ¿Qué es eso? Además la dejé tipo 30 minutos y subió tipo 300 likes. ¿Qué? La dejaba, no tenía chance, te lo hice de mierda. Era. No, porque seguramente no seguían la cuenta de Floripa y no valen si no siguen la cuenta de Floripa. Tenés que cumplir todos los requisitos, boludito. Sí, se van a. Que por sí, los bots. Por los bots. Claro. Así siempre pasa. Siempre no, pasa. Con tu liceo siempre pasa. Sí. Ah, a mí pasó. No me metan. ¿Un pagó? No. No. Sí, qué raro. No. Para, tengo un TikTok de cómo se prepararon lo de Crandon que me saltó en el para ti. ¿Te lo puedo usar? No, vamos a mirar las fotos. Dale. Bueno, pero mientras te pasa el TikTok. ¿Entendés que es lo mismo que le dije a Agus? Yo no quiero verme involucrada con estar apoyando solamente a un lado no, de la gente. Yo estaba a mí para ti y me saltó un video de casualidad los de Crandon, que te lo voy a pasar para que lo veas. No, no nos interesa. Dale las fotos. Para, ¿vamos a puntuar o qué? Claro. ¿Qué liceo es este? No, para eso, no nos digan los liceos. Porque pero estoy para que sea totalmente objetivo. La verdad, no me gusta. Está bien, claro. Pero no sé, los egresados de Floripa nos van a abrar. No, mentira. Banco Nuevo Esponja me parece que está creativo. Está raro. ¿Por qué lo hicieron tanto? No hay luz ahí. Sí, ¿no? No se ve nada. Vale. Y por ahí por las bengalas. Claro, por los volcanes. Para mí, no jugó a favor de que de que sea tan de lejos la foto porque son poquitos. Sí. Voy. Yo tengo una pregunta. Pregunta. Pregunta ignorante. A ver. ¿Los que aparecen en la foto son todos los de la generación? O sea, los que van a ir a Floripa. No necesariamente generacional que se hace el viaje. Hay generaciones, pero el Crandon claro. Viaja generacionalmente. Pero no todos los liceos. No todos viajan, entonces tipo los que no. O sea, la foto solo la hace la gente que viaja. No. Como sí. El grupo. Pará, yo. Ahora cuando aparezca la liceo. No, para mí hacen la foto los que viajan. Yo me pasaron la foto claro, y le puse al pibe que me pasó la foto que va a viajar y le digo, che, ¿tan pocos van a ir? Me dice, no, va toda la generación, pero como que, no sé, van de grupitos chiquitos. A falta de compromiso. El Crandon estaba todo en la foto. Ay, que me chupa la verga el Crandon. Oh, pero se gana la VIP para la generación completa. Sí, claro. Obvio. Está re mal eso. Y bueno, por eso va a tener menos puntos y los que cumplan con los requisitos van a tener más puntos. No, dale. Para, no la puntuamos. Dale, vamos a puntearla. Es que no sé ni. Es un 6 para mí, sinceramente. No, lo único que se la sube es el Bob Esponja, boludo. Le falta Lu. ¿No se tenía que reconocer el liceo? ¿O claro, o era un reconocer el liceo. Es verdad, no se sabe no qué liceo tengo es. No tengo ni idea qué liceo es. Capaz que el liceo por los 24. Colores, por los colores. Ah. No sé si es el liceo 24 o es que van a una Floripa. No, 24. Generación 24. Es que puedes saberlo. Sí. Pa, no, ni idea entonces. No, sí. ¿Verdad? No se reconoce qué liceo es. No. Falta y color. No se ve nada. No, a mí no me gusta, ¿eh? Es un 4. Le pondría un punto de extra por los Bob Esponja y por el fueguito. Como que, bueno, algo es. Es un 4. No. Por eso es un 5. Sí, sí. Chicos, usen el ChatGPT y busquen ideas ahí. Sí, faltó creatividad. Faltó creatividad ahí. No se necesita ser un experto para ser un gran artista. Metan cualquier cosa. Tipo, tu madre tiene algo en la casa guardado, llévalo para ahí. En esa situación más mejor.
Cuanto más random, mejor. El Bob Esponja fue random. Claro, por eso. El Bob Esponja, el Esponja estuvo muy bien, estuvo muy bien. A ver otro. Bueno, la zafa. Tampoco mejor, pero tampoco. ¿Sabés que el liceo B lo reconoces al toque? Claro, eso está bien. ¿Eh? Un colegio. Cerrada, claro. Familia. Hay una mascota que está el ¿cómo se dice? El delfín, sí, ahí va, tiburón. Está y bueno. Hay además, los volcanes están mucho mejor. Porque los otros tampoco. Me da ternura el delfín. Me da ternura el delfín. Sí. Y la bandera está clave. Me hace acuerdo a la canción. Sumo todo. A la canción de. Estuvo bueno. ¿Se acuerdan? ¿Cuál? Estaba de moda en pandemia la del... Era medio de terror. Está nada. No me acuerdo la canción. Baby Shark. No, Baby Shark no es de terror. No, amiga. Ay, que tú quieres. Aquí se ve el tiburón. Pero eso no. A ver, otra. Esa le damos un 7. Sólido 7,5. Un 7,5. Eso está viendo bien. ¿La zafa se llama el colegio? Sí. Sagrada Familia. Sagrada Familia. A ver, otro. Fuá. Chicos. ¿Pero por qué todo de noche? No entendí. ¿Por qué está Maril? ¿Para qué hay abajo de la bandera de Brasil? Una vaca, creo. Dálmatas. No sé qué son. Sí, es como medio raro, ¿no? Tranqui. La mascota está bien. Bueno. A mí no me gusta nada. ¿A qué es una vaca? Es un disfraz. No me gusta nada, ¿eh? O sea, prefiero medio, la primera. Es medio morboso, ¿no? Tipo. Hay algo. Está medio raro. Las letras de Floripa me gustaron. Me gusta el humo de color, sí. Lo rebanqué. No sé qué liceo es. No sé qué. No se reconoce. Por los colores, ¿no? Floripa. El liceo Floripa. No es ese, claro. Floripa, boludo. Institución Floripa. No lo entiendo, chicos. No, de hecho. Yo no entiendo por qué la hacen de noche. Literal, hay poca iluminación. Ay, tiraste con el mate. 4, es igual al primero. Las otras eran entendibles porque tenían volcanes para hacerlo de noche, entonces para que resalte capaz. Claro, que... esta pero no. Esta... ¿Esto es cuando haces algo último de momento? Sí, mal. Literal. Sí. O le haces para sacártelo de arriba. Tipo, puede y debe mejorar. Esto no, cada uno hizo. Su... Cuando el trabajo en grupo lo haces cada uno y después lo juntan. Sí, bueno. No, cualquiera. No me gustó. Me gustó más la primera, de hecho. A ver, otra, dale. Para mí es un 4. Esta es la peorcita para mí. 4. Sí. Nada flojita. Bueno, está muy bien. Bueno, esa ya se sabe. El tema, para, ¿por qué en algunos hay mucha gente y en otros hay poca? ¿Y por qué la cantidad de... Depende de la generación también, claro. Depende de la gente que se cope. ¿Eso es Juan? ¿Eso es Juan 23? Yo pensaba que los de las fotos son los que viajan. ¿San Juan? No es así. Juan 23. O San Juan. Nunca van todos. Ok. No sé qué. Por ahí va 10 y al viaje van 40. O más. Me gustó esta, No reconozco igual muy bien al liceo, pero porque no lo tengo el escudo. No sé si es San Juan o Juan 23. No. Dice San, así que sumo San Juan. San Juan. Me gustó. Ese me gusta, es un 7. No sé cuál es. La cortaría un toque más igual, que no sea tanto cielo. Tipo, que se vea más ellos. Supongo pero que será ya... San Juan. O San algo. Ya deja de requisito plano y pasa a ser requisito mío. Pasa, el escudo me resuena, no sé dónde, boludo. Sí, a mí también. Para mí es un 8 esa. Claro, sí, exacto. Y ahí como que ves todo mucho más. Más cerca. Y hay un Minion. Está el Minion acá. Violeta. Hay un Minion, hay un cocodrilo. Bien. Es un 9. Sólido 8. No. El Minion, boludo. Para mí es un 7, boludo. Contra el otro punto. Contra el otro punto. Para el otro lado. ¿San Juan qué dicen ahí. Ya? San Juan Bautista capaz que es. Ah, San Juan Bautista. Para, Nico, del otro lado en el escudo dice el nombre. ¿San Juan? San Juan Bautista debe ser. Sí, San Juan Bautista. Sí, San Juan Bautista. Me gustó. Este es un 7,5. Sí, yo le doy 8. Sí, lo banqué. Sí, está bueno. Ese está bien de bien. Está bien de muy bien. Bueno. Para, vamos a decir los requisitos que pusieron desde el plano. No pueden ir tipo tiqueando. Tipo, tiene coso. Está. Algo de color violeta amarillo tenía. Sí. El Minion gigante. Un elemento de Planet estaba en las sombrillas. Sí. Un elemento que lo represente a él como grupo, puede ser una mascota o un animal, estaba el cocodrilo y estaba el estaba logo el escudo del... Claro. Dos elementos de playa. Estaban las sombrillas. Las sombrillas y el otro no lo vi. No, y creo que había un cocodrilo inflable. Ah, bueno, pero... No es de playa. Ah, es un inflable para jugar. Sí, y había más de 15 personas. Es verdad. Sí, está bien. Ese me gustó. Sí, ese cumplió. Hasta ahora lejos por goleada viene ganando. Sí. Además eran muchos. Los otros ni compiten. La verdad que sí. Eso, sí, hay, eso le suma puntos. El primero compromiso. Y el de las letras azules estaba bien raro. Bien raro. Estaba bien raro. A ver. Este es San Pablo. Siempre hacen la misma foto en el mismo lugar. San Pablo. No sé, pero si es lo que pienso es el San Pablo. Siempre lo hacen en una piscina. No se sabe qué colegio es. No. No dice. Con la violeta hay un escudo en la camiseta del de adelante. Hay un pitufo.
Hay un escudo. Es el escudo de Boca, boludo. Ah, no, rip. Ah, no. No, los Lakers. ¡Hay un pitufo! Hay un pitufo. Sí. Creatividad. Van con la camiseta de Brasil. Sí, sí, sí. Falta algo que la sepa. La camiseta de Brasil la banqué. Sí, no se sabe cuál es. Están todos con la sombrilla de Planet, ¿no? Sé que estaban de oferta. ¿Se las prestan? Creo que sí, no sé. Sí, todo el mundo las tiene. Llegan a regalar sombrilla, pero pierden fortuna. No, no, te la prestan. Ese es un 7. 6,5. 6,5 para mí. Sí. 6,5 porque no. Por el pitufo. No sé qué liceo era. No había nada que me diga, che, ese. Pero son, pero ¿no se dan cuenta? ¿O qué? ¿Por qué no le ponen en el colegio? Yo sé que a veces los escudos no pueden aparecer. Nosotros ponerle teníamos quilombos y poníamos el escudo. El escudo. Con el nombre. El nombre, sí. Claro, pero nada, la bandera ponerle creo que no se podía. Creo. Qué raro. O por lo menos en su momento no podía. Zafa, Zafa no es el nombre, pero lo reconoces. Claro. Familia, o sea. Sí, el pitufo la subió. ¿Cómo se le dice al liceo también? No había visto el pitufo. Posta estaba camuflado, ¿eh? No se veía. Estaba bueno. La subió. Sí, para mí 6 y medio podría haber sido, sí. Un 7, 7 y medio si sabíamos que liceo era. Si estaba la bandera, ya estaba. Subía. A ver, otro. Me gusta. Santa. El Santa. Es un 10, es un 10. No. Claro, pero ponele, eso me llamó la atención. Es el de él. Sí, ¿esto es tuyo? Eso, sí, eso es mi liceo. Me llamó la atención que haya tan poca gente cuando las generaciones del Santa María, por lo general, desde que yo tengo memoria, viajan son una de cantidad. 100 personas más, sí, o menos, sí, sí, ¿entendés? Sí. Viajan una cantidad de bondi. Me pasó la foto y le digo, vos, pero van re pocos. Y me dice, no, va toda la generación, pero no sé, es raro. La mascota medio. Igual me gusta, hay luz, hay color. Hay un panda y tienen todo Santa acá pintado en el pecho. Mirá, tiene el escudo pintado también. Esta le compite al otro, 7,5, al que había que cortar un poco el cielo. Sí, es verdad. Vos vayan a votar a esta. Este compite. Ya no se puede votar, ya cerró. Puta madre. Ya cerró por los bots. No, no, este loco es de terror. Para mí, esta era un 8. 7 y medio. Para mí está ahí con la otra. 8 y medio. 7,5. 8 y medio, me tiran los colores. No, 7,5. Pero estás admitiendo que no es muy objetivo de tu parte. Y lo pasa que me hizo pirar que sea, faltó pocos. Gente, boludo. Claro. Faltó gente. Porque posta siempre Marista viaja. Más de 100 personas. Faltó compromiso con el viaje. Claro, o sea, yo me acuerdo, mi generación éramos 110 por ahí, ¿sabes? No puede haber una foto de 20, no sé cuántos. ¿Vos fuiste a la foto? Ah, no, vos no tuviste. Perdón. ¿Eh? Yo no tuve viaje. No tuve viaje. Dale, por favor, la siguiente. Es graciosa ella. Chico pandemia, perdón. Está muy bueno el viaje. Bueno, viste, este es en nota, zorrilla, listo. Banco el losito. Pero... Ah, me choca el papel ese. No, sí, está. Creo que el cartel no es el mejor. Este es un 5. Pero está muy contento, sí. Mirá, esa está chocha. Ah, pedante arduo, igual. Está chocha. Obvio, onda le pusieron. En la trama parece que se está fumando algo, ¿no? Sí. El osito. Un 5. No, dejate joder. 6. No, para mí, si estamos siendo igual de críticos, para mí es menos de 5. Menos de 5. No, para mí no es la peor ni en pedo. ¿Qué es eso? ¿Vale un paquete de fideo abierto? La peor fue 4. Es un paquete de fideo. ¿Usted piensa que es la peor que vimos ahora? Para mí es un. Sí, para mí es la peor. 4,5. ¡Ay, se manchó! Para mí es la peor hasta ahora. No, pero, no. Para mí. Estamos puntando mal. Sí, no. La peor. Porque, esto tiene luz. Está en un, claro, en un buen lugar. Es, o sea, cumplí todos los requisitos. Para mí, eso ya. Literal. De base es un 5. Sí. Que cumpla todos los requisitos. Sí, todos para mí es un 5 y medio. Sí, tiene un punto. Hay luz. En las otras están en la playa, 8 de la noche. Y puntuamos otras más alto que no cumplen los requisitos. O sea, si cumple requisitos, ya es un 5. Ya es un 5. De ahí para arriba. Ok, dale. Cumplió requisitos. Tiene todos, ¿no? Este es un 6. ¿Hay más de 15 personas ahí? 6. Sí, sí, sí. Bueno, dale, 6. A ver, otro. Vamos por el papel. Ah, ay, ah, no me gusta, ah, igual. No me gusta nada. Me encantó. 10. A mí no. No, mentira. 10. No, joda. ¿Y la qué dice? Floripa festeja. Hola, perdida. Floripa festeja. Soy yo. A la jurista directo, boludo. Pará, le están haciendo algo a Lucra. Hola, perdida, soy yo viviendo el sueño. Soy yo viviendo el sueño. De Floripa. Y la arriba se quedó en el útero de la persona que escribió eso, ¿no? Otra vez no sé qué liceo es. No, que. Sí. No hay nada del liceo. No. Hay un alien. Hay un alien. Está la alien. Está la mascota. Está. Hay más de 15 personas. Hay elementos de playa. Los inflables. Hay dos aliens. Para mí uno violeta, otro que era requisito. Para mí lo que le falta es. Para los mí colores. Cinco. ¿Cuáles eran los colores?
que había que tener? Violeta. Violeta y amarillo. Tiene solo el cartel. Metida. Amarillo no está. O a mí no me gusta. En la letra no del cartel nomás. O sea, en No porque esté en un yate vamos a darle más importancia a los que le hicieron. Siento que trataron de jugar esa. Estamos en el yate. Me pareció tipo. Sí, no. No, a mí no me gusta mucho. No, yo le doy no, un 6. No cumple, no menos. No cumple. No cumple. El requisito es y no tiene los colores. Si no cinco, cumple el requisito, dijimos de menos de 5. Ok. 4. Igual, de la nada somos Polino, boludo. Un poco más alto los puntajes. Es que no pusieron. Se te pidieron tres cosas. Te pidieron tres cosas y no las hacés, boludo. Vale, boludo. Nosotros somos críticos de planes. Nombre, colores okay. Y personas. ¿Cuáles eran los requisitos? No, faltó nombre, colores y faltó qué liceo es. ¿Qué liceo es? ¿Colores? Elemento de Planet, la mascota o el animal, Violeta dos elementos de Planet. Elemento de Planet había. Pero tenía que haber Violeta y amarillo. Claro, sí, faltaron una barbaridad. Un cartel Violeta con letras amarillas nada más. Faltó amarillo. Faltó el liceo, ¿qué liceo es? Bueno, sí, no sé. Pero eso no está en los requisitos de Planet. Alguno rico, ¿no? Porque para que tenga el yate. Bueno, es verdad. A ver, otro. Sí, ese estuvo medio. ¿Eh? Ah. Bueno. No. ¡Diez! ¡Ey, Arnold! ¡Qué fajero! ¡Ey, paro! Me re gusta, fuera de joda. No entiendo por qué buscaron ese elemento ahí atrás. Floripa. Estamos en Floripa. Pero el año pasado hubo una Arnold, futbol. Boludo! ¡Es top! Ah, claro, Arnold Hessel. ¡Es top! Y hay un peluche allá. Está muy bien. Va a estar muy bien. El Arnold Hessel. Arnold. Ey, Arnold, cabeza, cabeza de balón. ¿Por qué enfocás el pene? ¿Por qué enfocás el pene? No, está muy bien, ¿eh? Sí, hay, está lleno de peluches. Creo ¿cuánto, que ¿cuánto peluche? ¿Qué colegio es? Igual, la 24 de... LG. ¿Qué es LG? Ah, del G. Del G. Ah, del G. ¿Conocés? Está muy bien. Arnold Hessel. ¿Cómo saben todos Arnold los colegios? Arnold Hessel, boludo. ¿Y Arnold? ¡Por eso el Arnold! ¡Ay, Dios! Pensé que lo dijiste por claro, eso mismo. Yo entendí por eso. Cuando dijiste eso, dije... ¡Ah, para, yo no entiendo. No. El colegio se llama Arnold Hessel. Arnold Hessel y el personaje ese que estaba bajo la izquierda se llama... ¿Arnold Hessel se llama en el colegio? Sí. Yo pensé que era lo habían puesto, no sé. No sabía cómo hacerlo. Pará, para mí es un 9. Sí, para mí es un 9. Cumple todo, amigo. Para mí es un 8. Sí, y te digo que le hace pelea a la de Crandon, que ya la vi. Es un 8. Metete los huevos llenos con el Crandon. Esta la subí un poco más. 8 y medio. Está muy bien. Se mataron haciendo todos los carteles. Se fueron hasta un lugar que no sé ni qué hacer. El dibujo, boludo. No sabes el dibujo. Esto es mejor que el tuyo y que el otro que estaba compitiendo. Sí, obvio, sin duda. Boludo. Sí, ya sé que sí, es un 9. Vos. No, sí. 9,5 te digo. Porque estoy abierto a que me sorprenda. 8 y medio. Para mí, creo que ninguno. Está 8 y medio. 8,5. 9,10 están poniendo en el chat. Ahí va, apuntaron en el chat ustedes a ver qué les parece. Ayúdanos. Para mí hasta ahora viene siendo... Aparte, se ha dado cuenta de la energía de la gente. Tanto felices. Estaban re en una. ¿Vamos re a ayudar a ver quién se gana el coso nosotros? Es que ya está. Tenían tremendo peso los pibes. Gana este. El que ponga más guita paga. Aparecían todos los pasajeros abajo. El que ponga más se lleva la VIP. Ay, no, perdón, bueno. Chicos, no me gusta. No podés hacerlo en el casino. No me gusta. No sé qué liceo es. Igual hay colores... No sé qué liceo es. No, o sea, no. Le intentaron. ¿El 15 qué es? ¿El del liceo 15 o es de las 15 el, personas? O capaz que es el grupo 15. Hay como accesorios, pero no hay si nada. Es el 15, si es el grupo 15 está bien. No, capaz que es el liceo 15. No hicieron ni un cartel de Floripa, chicos. Son vamos arriba. De puta. ¿A dónde van? No sabemos dónde van. Claro, mirá, lo tienen de escondido, boludo. Hay uno ahí. No, hay que buscarlo. No. Ese es el que te da planes, anda a cagar. Ese lo imprimieron. Hacete uno, güey. ¿Qué te va a apuntar el diablo? Tuviste dibujo cuarto, quinto, sexto de liceo y no haces un cartelito a mano. Poné la bandera de Brasil de última, pero la de Uruguay. Ya faltaron ganas, faltaron Casino ganas. Carrasco, igual no cumplió todo. Para mí es un... No cumplió todo, amigo. ¿Qué faltó? ¿Qué colegio es? ¿Qué colegio es? Pero eso no era un requisito al final de Planet. ¿No? Sí, pero no. Estamos balando como concha queremos. Está bueno, si querés eso pero sí. Si no sabemos qué colegio es, no te claro. Ese, estamos mirando la foto un random. Pero para 4 mí 4 de 10 están poniendo en el chat. ¿Cómo sabes que el liceo 15? Porque tenía un 15 en... Carrasco. Ah, ¿el liceo 15 es en Carrasco? Tenían un 15. Es un 6, es un 6. Sí, es un... Sí. Más de 6, no. 6. 5. Sí, sí. No me gustó mucho. ¿Esto qué es? ¿Eh? Ah, joder, esto es salame. Que... Esto es salame por la bandera. Pongo plata. Pero no sé un carajo. Un píxel más estaría bueno. No, horrible. Es salame. ¿A qué es, guacho? Están 144. Por los colores y la bandera pongo plata que es salame. Arriba el travesaño está. ¡No, pa! Pero los huevos en la garganta los tenés, hermano. De corbata tienen los huevos así. Es horrible. O sea, esto. Me gusta, pero no veo nada, chicos. La idea. La idea estaba en además. En la cabeza. Se le fue la mano con el humo, boludo. Sí. Para mí, no eligieron la foto ideal. No.
Porque no, esto fue con un dron, seguro. El tema es el, no es el dron el tema. El tema es el humo que tendría que haber tirado. ¿Tampoco hicieron la foto bien? Si hubieran sacado otra los foto. Humo, el, otra cuando apenas salía el humo. Lo claro. Tendrían que haber puesto atrás de la bandera el humo. Literal, no, ahí sí está re bien. O sea, todos los que están atrás del humo blanco no se ven. Nada se ve. No se ve el escudo del colegio, mirá, ahí está. No se ve nada. O sea, creo que por la bandera y por los colores es el lame. Y aparte la bandera es el lame, está de fiesta. Está, entonces está bien. O sea, debe ser el lame. Y 7. Sí, 7 porque se pegaron un dron nomás. No, para mí es horrible, para mí es un 5. Ah, para mí también es un 5. No se ve nada, boludo. No se ve nada. Pero estamos no, pero pará, ¿sabes qué colegio es? Le saqué la foto, pero es un 5. Pero tu única tarea es que la foto esté bien. Hay pila de gente. Sabemos qué colegio es porque sabemos cómo es la frase del coso, si no, no sabes qué colegio es. Porque el lame rompe la pelota con el lame de la fiesta. Bueno, 6.5, chicos. Para mí es un 5. Para mí sí, 5. Como Polino, y bueno, está retirando para abajo, 6.5. Felicitaciones, es un niño, está poniendo en el chat. Por el humo azul. ¿Por qué? Por el humo azul. Qué tarado. Estuvieron muy rápido. Felicidades por el nene. El 10 es quemar. ¿Cuánto la gente? A ver. El 10 es quemar. Me parece que no lleguen a 15. Restricto. A ver, cuenten la gente. Porque yo estaba arreglando. Qué carajo. Mucho, pará, mucho violeta y mucho amarillo. 7, 8, 9, 10. No llegan a 15. Hay mascota. ¿Eh? Hay cosas. No hay 15 personas. Contalo, vas a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Y el que saca la foto? ¡Ah! ¡Que se sacó uno! ¡14! ¿Y el que tiene el flash? ¡No eran! No eran 33 orientales, porque el que sacaba la foto salió. ¡Bien! ¡Ah, vale! Para mí es un 6. Es que te llegan a 15, boludo. Mi alegría tiene eso. O sea, nada, esperen, gurises. Es un 6. ¡Jajaja! ¿Qué es esto? Es un 6. Bueno, la gente del chat, ¿qué onda? Nah, yo lo banco. Es un 6. Es colorida, si hubiera más gente. Sí. Lo acabó la gente, sí. Está, pero entre esta y la otra del dron. Encima el cielo nublado, no. Pero la gente, la gente está peor que nosotros, boludo. Encima el cielo nublado. Pero qué culpa tiene la del dron, la. El cielo nublado. ¿Qué tenía que ver lo pobre? Para, la del dron, ¿por qué no la editaron para sacar el desenfoque ese que tenía? No. Toque. O sea, la idea estaba muy bien. Porque podía haber quedado muy bien. Está mal ubicado el humo, mal. Quedó como el orto, sí. No sé si el humo, sino la foto, onda. No se ve. Espera un poco. Tras el humo no se ve. No se ve. 5 días están poniendo chat. ¿Eh? Bueno. ¿Por creativa. Porque un camión no sé, pero me gusta. ¿Esto qué es? ¿Santoral? La 24. A mí me gustó pila esta, ¿eh? Hay mucha gente de azul, mucha gente. Pete, dice. Colores. Allá hay un escudo, ¿no? El escudo abajo. Están todos felices. Hay un escudo. Sí. Esta me gustó. Banco. ¿Qué es esto? Tiene pinta de ser... No sé cuál es. Carrasco, y si bien también me da a Carrasco... Pará. Sí. Todos tienen el mismo buzo. ¿Qué tiene buzo? Que sea? Claro, sí, debe ser el buzo del colegio. El buzo de egresados. Ah, pero no... No identifico cuál es, boludo. Tiene pinta de ser tipo un Carrasco. Me gusta la felicidad en la cara de los chicos. Están literal. Todos recontentos. Betelia. ¿Qué dice el buzo? Betelia. ¡Ay, ya sé cuál es! ¿Sí? Es uno que está en el cerro, ¿o no? No, pero estamos diciendo que es Carrasco. Atrás está el liceo, un escudo enorme ahí. A ver si haces. No creo que se lea un carajo. O sea, que les gusta, claro, pero. No, sí, pero capaz que claro, se lea. Claro, pasa que no lo conocemos. O sea, está el escudo, no sabemos. Se robaron el tractor de mi viejo, boludo. Parece escuela gringa. Para mí es un 7, ¿eh? Está medio granja, pero me gusta. Es creativo. Hay colores, hay elementos. ¿Qué tiene que ver que esté medio granja? Cameo broncho. No, pero ¿por qué pondrías un camión de campo? Ni idea, pero suma, ¿entendés? Pero claro, obvio. Para mí es un 7.5. Sí, para mí también es 7.5. Tres oídos. ¿Cuál es? Sigue ganando el otro. Colegio y Liceo Evangélico Bethesda. Granja de Zenón. Bethesda. El Bethesda. Se vale la granja de Zenón. No sé, es lo... Me resuena, puede ser. A ver si encuentro el escudo, pero... 7 de 10. Me faltó algún humito, alguna cosa... Boludo, metí en un tractor. Bueno, pero me faltó un humo. ¿Estás cargando? A mí me gustó ese. Hay mucha gente, hay pila de gente ahí. Mucha la felicidad en la cara de los chicos, boluda. Es verdad, estás muy contento. Eso para mí es una pila. Sí, vos tenés a alguien. Es un 7. Es un 7, sí. Es un 7. 7 de 10, sí, es bastante unánime. Aprobamos con el chat, 7. Sí. Bueno. ¿Qué es esto? Porque hay un pirata, ¿what? ¡Tres piratas! ¡Están todos piratas! ¡Vino Floripo! ¡Floripo! ¡Floripo! ¡Son todos piratas, boludo! Está bien. La rompieron. Sí. Camisa a todos, además. ¿Qué dice ahí? Dipa. ¿Ese es el colegio? El colegio Dipa. Ok. ¿Esos son los nombres de los colegios de Montevideo? Raro. Dipa. No sé. ¿Por qué hay un Pepe? Dipa no lo está conozco. El Pepe Mujica. ¿En dónde? Ahí va. Tranqui. Está bien. Pero la
Está la rompieron bien. Toda porque están todos vestidos de pirata, boludo. Sí, 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 sí. Sí. Bandera de Brasil. ¿Cuántas personas son? No, sí, una banda. Hay 15 ahí. Esto bueno, lo pensaron, se pusieron todos de acuerdo. Son una banda. Sí. Y están todos disfrazados iguales. Sí, man, todo camisita. Este es un 9,5. No, no llega a 10. No llega a 10, pero es un 9,5. A ver, es un 8. Vos. Esta está esperando el 9,5 para darse la examen. Sí, no, yo 9,5 se lo di al otro. Y no le vamos a, no le den el gusto. Yo el 9,5 se lo di al otro. Yo le di el 9,5 a esta. Yo se lo di. Para mí es un 9. Para mí esta es un 8. Para mí es un 9. 9,5. Para mí. Qué bueno que cada uno tiene voz y voto. A ver, otra. Le falta un recolor. Pero el cielo la caga, gente. ¿Qué culpa tiene de este cambio climático? Culpa del cielo, de joda. 10. Se nota el liceo, hay mucho amarillo, mucho violeta, mucho humo, están pintados. Todo bien. Me parece muy, muy parecida la foto del año pasado. A la del año pasado. Es igual. Es lo mismo. Es la tradición igual de Crandon. Y bueno, meté la originalidad. Para mí es un 5. No me dicen nada. Es igual. Hay un pitufo. Para, aparte, se va reciclando. Hay un Megamente, boludo. Se va reciclando. ¡Ay, ese era mi ahijado, Lalo! ¡Ay, no jodas, no jodas! Ese era mi ahijado. Era. Lo dejé. Nah, está reciclando todos los años. O sea, a ver. No, dale, vamos a ser bien sinceros. Es la mejor de todas las que vimos. Pero igual a la del año pasado. Es igual, sí. Esa pose de esos que están ahí abajo, igual. Literal. Pero para la que le habíamos criticado la del año pasado era que le faltaba algo que le dé, tipo, como más playa. Y le pusieron lo azul. Playa. Fue literalmente la conversación que habíamos tenido. Que le faltaba, que le faltaba tipo, algo que sea como agua, digamos. ¿Y qué, dónde está el agua? ¿Y qué, dónde está el agua? Y hay cosas azules. ¡Anda a cagar! Sos una hija de puta. ¡Anda a cagar! ¡Anda a cagar! ¡Qué chupa, pija! Si no, le van a la pata. Meteme un, no sé, un flotador, un... Está bien. Ay, la bien gente del chat está poniendo 0 de 10, 0, 0. Son los hijos, no sé, de... Algo. No, un 8. Es un 8 de 10 por falta de originalidad. Ahí va. Lo banqué. Te la llevo que no tiene originalidad. Ahí te la llevo. No, originalidad. Pero está 9,5. Igual. Posta que está igual, ¿eh? 9,5. Al menos no me voy. Pasa que la rompen, boludo, con la cantidad de gente. Y somos muchos. Son es que nacional. Variedad. O sea, real, van todos. Horrible. 4 de 10. Ulises, la puta madre. Horrible, no, pero... No, está muy bien. Está igual al otro. Es la mejor. Romy, te amo, pero es un 6 de 10. Vos, ser no... O sea, posta, no, es la mejor. Es un 8, es un 8. Amiga, es un 8. La mejor, pero es igual. Sí, cero originalidad. O sea, si llegamos a encontrar la del año pasado, es igual. Sí. Me gusta. Ojo, me gusta. El colegio de Juli, el Cervantes. No me gusta nada. Arriba. El Cervantes. ¿Es el mismo? Sí, es el Cerva. No sabía que se decía español. Playa y una tabla, bandera de Uruguay, colegio. Ah, ahí dice Cervantes. No veo los colores violeta. El mío es verdad, ¿dónde está violeta? Amarillo hay. Vale, Cerva. Ahí arriba, a la izquierda. Ya está, 10. Ah, no. Igual me gusta, ¿eh? Está bien, sí, está bien. Faltó violeta. Está bien centrada la foto. Está, tipo... no, está muy bien. Está Winnie Pooh ahí abajo. ¿Sabes cuál siento que la diferencia? Hay un coso. Siento que la anterior estaba... Mirá, esa, ¡ay, la Minions! Que vino, la que estaba metiendo el coso es la que vino al programa, boludo. ¿Eh? Es verdad. La vino. Que vino al programa con... Vino. La otra. Sí. Vino. Ah. ¿La egresaba? Okay. Las que se, las que el novio la terminó dejando, no sé qué. Paren, ¿sabes lo que siento? Hay algunas fotos que están editadas. Tipo, ¿eh? Le meten filtro. La de Crandon estaba con saturación al 1000. Ah, bueno. Parecía re verano. Esto, bueno, comparala con esto. Esto tiene un filtro tipo vintage. Me re gusta a mí, sinceramente. Para mí es un 8 también. Sí, 8. Está muy bien. Sí, sí, sí. 8,5. 5 de 10 le están poniendo. No, yo Crandon le he dado. Yo no he dado mi 8 de 10. 9. Menos alegría. No he dado mi 10. 7 de 10. No, para mí es un 8. Para mí es un 8. Yo lo banqué. A mí me gusta. Sí. Está bien centrada, el son lugar pila. Está bueno. Sí. Me parece fundamental que estén todos. No sé si son pila, pero... Les falta. Sí, les falta algo, pero no sé qué. Al poner bien. Tipo, llenaron bien los espacios. Subieron, supieron sacar bien la foto. Claro. Sí, estuvieron bien. ¡El cielo la caga! ¡Basta! ¿Por qué el cielo la caga? No, no tiene la culpa, 8 de 10. Me pasa lo mismo, boludo. Ay, no, para. Los autos. Los para. Autos traen en butaquero. Este es el Elio, seguro. Papi, ¿me prestás el auto? ¿Cuál es? El de Renzo. Qué fantasma. Qué pasajero. Fantasma que es el Elvio. Perdón. Sí, pero... sí, sí, esa canción queda perfecta, boludo. Bien, terra. Para mí es un. 8-9. ¿Qué pasa? Que tiene la chispa. Tiene la chispa. ¿Dónde está el violeta? ¿Dónde está el elemento la bandera, de playa? ¡La de puta! Es azul. Yo la veo violeta. ¿Sabes qué me sale? Pará, random. Me sale imitar a la Joaquín. A ver. ¿Eh? A ver. Demuestre, amiga, demuestre. Decís buenas noches, cachorrito.
No, no, me lo digo en serio. Las trocas. Posta. Le digo, 10, claro. Le digo eso de quién más va a ser. Dale, sí. Las poderosas. Buenas noches, cachorrito. Para, a ver, a ver. Para, Nico, me bajás el volumen. Esto es serio, ¿eh? A ver. Voy, para, no me hagan reír. Quiero escucharte con los auriculares. Dale, sí, pónganse los. Ah, dale, dale. Pónganse los auriculares, pónganse los auriculares. Hicieron los ojos. Buenas noches, cachorrito. No, pará. Buenas noches, cachorrito. Voy a hacer lo típico de la Joaquín. No, no, buenas noches, cachorrito. No me miren. No te miramos. Dale, a ver. Pará, pará. ¿Quién más va a ser? Ay, amiga, te amo, pero... Hola, ¿qué otra cosa digo? No, hay que cuidarla, hay que cuidarla. Es Joaquín. Para, no, no, es igual. Es la risita esta de... Bien, de trola. ¿Quién más va a ser? Vos, la gente del chat está poniendo 9, 10. Sí, razón, tu rana. No, pará. ¿Qué era lo otro? ¿Cuál es la otra frase de la Joaquín? Mi galletita. Ah, ¿no vieron el TikTok que subió diciendo... soy tu tatuadora, ese cuerpito te lo pinto y tira esa como que tremendo barrón? ¿No vieron ese TikTok? Vi que se le festejaban cualquier cosa que decía la Joaquín. Le festejaban la de la jeringa, tipo, no sé. La Joaquín decía cualquier estupidez y estos tarados se la festejaban. Soy tu tatuadora, ese cuerpito te lo pinto. Literal, poesía. Poético. Bien, ¿seguimos? Poético. ¿Puntuamos? Me salió re bien, ¿o no? Siento que se puede, que como que hay algo... Pero hay que practicarlo un poquito. Pero hay algo fuerte. Sí, parece niña anime. A mí me gustó. Para mí no cumple requisito, fuera joda. Bueno, la gente está poniendo 9, 10. No cumple requisito. Me gustó, bueno. Tenés un medio de los autos. Pero bueno, entiendo que es la filosofía del liceo, ese. El toque del Elvio es. La chispa. Es el toque del Elvio, así que. No, para mí es un 8. 8, 9. Es un 8. Es un 8. Es un 8. No, 8, 9. No me da vibra florita. 9, me da vibra carrera ilegal, boludo. Y cada. Aparte, la bengala. No me da vibra floripa viaje. Me da vibra. Pará, me da vibra un videoclip del Calle con el Nova y todo eso. ¿Sí? Claro. Wow, yo banco un montón, ¿eh? Todo menos floripa. Para mí fue la más original. No sé si lo más original, pero bueno, no, es un 8. Igual habían dicho que el año pasado había sido medio parecida. No, ¿sí? Pero fue con, sí, había un auto, la vimos. No me acuerdo. Sí, había un auto, pero... Banco del cielo. Ah, está. ¿Viste? La gente lo banca. No, para mí no. Yo eso no lo banco. Ah, bueno. Fuá. ¿Dónde estamos acá? Sí, no. Portezuelo. ¿A la última? Esto es Portezuelo, ¿no? Hay bandera del liceo. ¿Quién es mierda es ese, no? Debe ser un profesor. Sí, algo que los represente, la mascota, digamos. ¿Qué liceo será? No me gusta, nada. No hay colores. El violeta se quedó. Y además, el ángulo de la foto. No. Colegio. No. Pisando el escudo del colegio. Eso no. Colegio. Se jode. Maldonado. Maldonado. No, colegio Maldonado. ¿Pero Maldonado va? Sí. Pero no entiendo por qué lo sacaron de frente. No me gusta que esté tipo así de arriba. Para mí, porque quería mostrar el mar. Claro, que se vea a la vista era. Y pero igual, boludo. No me gusta, 5. Faltó energía, faltaron ganas. Sí, no hay sí. color, está oscura, lo hicieron en la sombra, no les da un rayo de luz. Con el paisaje que tenían, la podrían... Tenían recursos. Todo, tenían todo. Muchos recursos, no los utilizaban. Hagan como que tienen literal. Ganas de ir. Sí, sí, está todo de negro, un funeral, es verdad, manijas. Faltó color. Está medio sí. de Esa no me gustó. Menos onda. Igual da, cumple. No sé si cumple, ¿no? ¿El profesor sabrá que lo metieron ahí en la foto? Buenas noches, cachorrito. No creo. ¿Quién más va a ser? Ahí me salió. ¿Qué más hacer? ¿Se la festeja sola? Sí. Ahí salió. Devoré. Ahí salió un poco. Devoré. Ahí fácil. Salió. Fácil. Number one. Deporte suelo. You know it. Deporte suelo por el suelo. ¿Conocen la canción como La Flor? No. Ahí me la mostró. Ay, se me repigó esa canción. ¿La conocés la canción? Porque la conocés posta. ¿Cuál es? ¿Cuál? Como La Flor. Ah, sí. Yo voy a hacer un asterisco. El juego de canciones que tenemos es todo de nostalgia. Pero muy nostalgia. Muy nostalgia. Pero nostalgia que conocemos todos. Demon. Y este loco la canta re bien. Genial. Ah, esta es la que mostraste en el auto. Yo estoy... seguramente gana Romy porque le gustan las canciones ahí de su siglo. Es verdad. Ah, la otra vuelta cuando fuimos a... Dejamos a Juli, nos habían juntado a tomar mate, dejamos a Juli en la casa, fuimos todo el camino hasta la casa de Gianni escuchando tipo la fase book, o sea, temas, tipo la pregunta de Jay Balvin. No salí. ¿No salís? Es que mis amigos van a volver. No, volvió mi negra. Yo voy a una fiesta del Crandon, si querés sumarte. ¿Del Crandon? Sí. Qué raro. El Crandon para reingeniería. Va a estar re insoportable esa fiesta. Oh. puede ser que... No conozco a nadie del Crandon, solo a Romy, pero puede ser que el Crandon sea como medicina.
que nos gusta hablan, decir todo el tiempo que sí, todo y boludo, cráneo, tengo un anillo cráneo, del Grandman. Sí, no, sé, no, entonces no sé sí, o sea, son medio estudiantes de medicina. Complejo estudiante de medicina, complejo estudiante de Grandman. Es lo mismo. Ya. Que bueno tengas amor por tu licencia, no me culpa. Yo lo amo y me peleo contra todos, pero... Pero tanto amor se ve que no tenés. No, no soy egocéntrico, ve diferente. Yo soy egocéntrica. No se nota, dale. O sea, digo que mi liceo sea mejor. Pero está, todos decimos eso. Claro. O sea, sí. Es parte de... ¡Ay, pará! ¡Feliz cumple, Agus! Ese cumple de Agus. ¡Feliz cumple! Todo feliz el tiempo. Cumple. Te mandamos un beso. ¡Feliz cumple, Agus! ¡Feliz cumple, Agus! Gracias. No, bueno. Está bien raro este programa. El egocéntrico. Egocéntrico. Sí. Qué hijo de puta. Faltan 11 likes para los 500. Chicos, por favor. No, por favor, chicos, suscríbanse, no denle like. Vayan a seguirnos, hagan la buena. En 22 días nos vamos a Floripa, le vamos a hacer tremendos vlogs. Bo, estoy para hacer vlogs y subirlos tipo apenas podamos, ¿o no? O sea, yo sé. Va, bueno, pasa, no sé si se puede decir. ¿Qué? Ah, genial. Que va, o sea, los días que no, nosotros hacemos el programa 3 veces por semana. Los días que no hagamos el programa, vamos a grabar vlogs. Eso. Para, la gente sabe que vamos a transmitir. Chicos. Vamos a transmitir en vivo. Vamos a transmitir en vivo. Pues yo sabía, ¿vieron lo que hacemos acá? Bueno, ¿qué? Pero allá. Aparte va a estar todo ambientado hasta el momento. Floripa. Vos qué divertido. Va, nos vamos a cagar de calor, ¿no? Y... Yo tampoco, sí, sí, no, yo tampoco. Yo la semana que fui, llovió bastante. Ah, pero mucho calor. No, yo cuando fui, me cagué todo, completamente calor. Todos los días tomando sol. Yo me cagué. Tiraba eso. Yo cuando fui, sí, me cagué. Sí, me cagué. Hice caca. No, a mí me llovió toda la semana. Eso fue tuvo. Pero bueno, igual te la pasas re bien, ¿no? Es parte. Faltan 7 likes. Dale, chicos, por favor. Chicos, pónganse las pilas. Le comparten el live a su amiga, a su tía, a su madre. Se lo comparten y dicen, che, ¿le puedo dar like? Listo, apretan un botón y ya está. Listo, con eso estamos, literalmente estamos contentos. Es un botón. Es verdad. Che, yo tengo una pregunta para ustedes. A ver. ¿No les pasa que tienen un problema que se les repite todo el tiempo? Sí. Tipo, problemas estúpidos. No sé, por ejemplo. Yo no sé qué voy a hacer realmente el día que viva sola y tenga que, no sé, me quede sin papel en el baño. Tipo, no puedes gritar, mamá papel, ¿sacás? Salí desnudo. Está, amiga, te lavas en el video. ¡Ah, pero re incómodo! Yo te he dado mis problemas. ¿Salí desnudo a buscar papel? Bueno, a mí me pasa que... Vecino, el día que yo me vaya a vivir solo, si Dios quiere, en breves, no sé cocinar. ¿No sabes cocinar? No sé cocinar. ¿No sabes cocinar? Voy a vivir a base de pancho. Pero pará, ¿te lo has propuesto? Sí. ¿Sabes qué? Ese es el tema, amigo. Decí, hoy voy a hacer tallarines con tuco, inténtalo como sea. Sí, es algo que tengo. Tipo, no tenés que seguir un orden de las cosas para cocinar. Me cuesta mucho. Se puede resolver hasta con una app lo que estás planteando vos. Pará, ¿sentís que podés hacer las 3 comidas? No. Yo siento que eso es un embole. Me veo incapaz. Es más, tremenda paja. Con lo poco que sé, es más, creo que estaría tipo todo el día cocinando. Tipo, con lo que me debe costar. Literal. Es como que pierdo el día cocinando. Entonces, o sea, no intenté, pero pienso que sería así. ¿Posta? Sí, no. Para mí no es que la gente no sepa cocinar, sino que no lo... Para mí no se lo propone. Claro. Vos, obvio, o sea, va a llegar un día que vas a tener que decir, ta, tengo ganas de comer esto, no me queda otra, y lo haces como sea, tipo, poné la cebolla a lo último, igual, lo como te salga, pero sí, lo tenés que hacer solo. Acaban de mandar una idea que está buena. Bueno. Tienen que hacer un día de mandando audios imitando voces. ¿Imitando voces? Está bueno. Yo gano, seguro. No, ¿Sabes? De la Joaquín. ¿Con la Joaquín? Sí, no. Dejate de joder. A ver, ¿qué otro problema, chicos? A mí me pasa con los bondis. Pero sé que pronto se va a solucionar con el tema de cuántos... Tipo, van a poner qué capacidad tiene el bondi, si está lleno, en cuánta demora tiene, en cuánto está viniendo. Mirá. ¿No vieron? ¿Posta? En las paradas de bondi van a poner pantallas que te dicen tipo la capacidad del bondi y todo eso. Mirá. Está bueno. Mirá. O sea... estamos avanzando en tecnología. No, el problema de antes, cuando uno iba a tomar un bondi, te podías clavar ahí 1 hora y media esperando y... Claro, pasa que las aplicaciones te dicen en cuánto viene nomás. Es que todas las apps van evolucionando, ¿no? Tipo... Sí, obvio. Y es que es la idea. Creería yo. O sea, la idea, claro, de una app, solucionar un problema de la cotidiana. Yo lo que quiero es una app que me diga, tipo, si, no sé, si tengo un amigo que me tiene que responder un mensaje que está en línea, que me diga, tipo, yo está en línea, te está ignorando. Porque ahora con que se puede desactivar el visto y el línea de WhatsApp. Tremenda cargosa. No, boludo, pero soy tu amiga, no bueno, soy, tipo... Bueno, yo quiero que se invente una app para que anule esa app. También. Pero, boludo, si estás, ¿por qué colgás a un amigo? Contestale. Yo quiero que... Y por ahí porque sos re pesada, que boludo. Que automáticamente a los pesados. ¿Eh? Que a los pesados les conteste solo la app. Un mensaje da, tipo que esté automatizado. Que me manda un mensaje Romitax, le cae un copy o un audio ya pregrabado. ¿Saben qué estaría bueno? Vieron que a veces estás afuera
y pasás por un súper, pero no te acordás qué es lo que tenés. Y que vos puedas saber, tipo, desde una aplicación, qué cosas tenés en la heladera. Es buenísimo. Mira, hay heladeras que tienen. Hay heladeras que tienen. Que ta, tienen, pero no, tenés que la ver sin abrir. Tenés que estar en tu casa viendo la heladera. No, pero con el celular ya, creo que ya existe esa. No, en la heladera vos tenés una pantalla y te dice, te muestra cómo está la heladera dentro, literal. Sí, pero como también que te lo está dice en el celular. ¿Sí? Sí, sí. Oh. ¿No? Hay una para que puedas prender, tipo, el calefón. Ponele, te vas de viaje y apagas el calefón. Lo prendés en la ruta volviendo, lo prendés cuando llegaste, puedes venir. Esa es muy buena. ¿Cómo es el de la estufa? Tipo aire acondicionado. Es una, claro, es como una estufa que la prendés con el celu, que la tenés tipo preparada. Increíble. El de la estufa no lo tenía. No, el de la estufa no lo tenía, pero el de calefón. ¿Se imaginan que haya una app para solucionarte todo? Estaría bueno. Es que en algún momento va a pasar, boludo. Sí, en algún momento sí. En algún momento sí. O sea, a medida que hay problemas, se solucionan. Se solucionan con tecnología. Así que si estás en quinto o sexto año de secundaria o su equivalente bachillerato en UTU, te invitamos a participar del desafío profesional Explora y Crea, donde podés demostrar tu talento. Y además vas a poder obtener hasta un 80% de becas para estudiar en la Facultad de Diseño de ORT, en cualquiera de sus carreras, y tenés tiempo para postularte hasta el 12 de septiembre. Así que en la web de ORT pueden entrar www.ort.edu.uy y ahí van a participar por una beca del 80%. Así que si tienen un problema cotidiano que ya saben cómo se podría resolver con una app, o se les ocurre cualquier cosa, exacto, pero saben que puede funcionar para un problema y se resuelve a futuro, vayan ahí y participen. Y lo que decimos siempre, faltan problemas, sobran soluciones. Muy bien. Y lo que decimos siempre, en cuanto a los premios, 80% de una beca es un montón. Es un montón. Es un montón. Y más para la Facultad de Diseño, que está genial, boludo. Literal. ¿Qué más poder hacer algo de eso? Yo soy cero creativa. ¿Sí? Sí, mal. O sea, en algunos aspectos soy, porque... Y boludo, claro, escribís canciones, boludo. Claro, sos artista. Claro, ¿qué para ¿crees pila de creatividad? Ah, pero tengo creatividad en algunos ámbitos, no en todos. Bueno, tipo, me pones una voz y me pongo a dibujar y soy un culo. Boluda, pero escribir una canción debe ser de las cosas más difíciles, fuera de joda. O escribir una canción que tenga sentido, porque... Después escribe cualquiera, pero... Sí, no sé, pero hay cosas que no tengo, que soy un... Me caigo, ¿entendés? Tipo, dibujando me caigo. Te hago una casa y parece que te la está haciendo un niño de 5 años. Todo el mundo tiene su... Obvio, pero imagínate poder pensar en algo que va a tener... Que, no sé, que va a solucionar un problema ambiental, ponele. La chica que vino el otro día de Or, yo piré. Pa, mal. Mal. Es verdad, es una locura. Está bueno, chicos, vayan a participar. Y te están poniendo en el chat, vayan también a escuchar el tema Diabla. Vayan a escuchar Diabla en Spotify, en YouTube. Chicos. Bueno, lo tengo en la playlist, lo vivo escuchando. Ya hice fan a mamá. ¿Sí? Sí, obvio. Bueno, bien. Che, hay un juego. Hay un juego. ¿Qué? No hay un juego. ¿Pensaron o no? Era un chiste. Había un juego. Pará, igual vamos explicándolo. Va a ser un juego que la idea es... ¿Se acuerdan esa vez? Si alguno se acuerda, es un montón. Que hicimos un... Tipo, suena 3 segundos de una canción y corríamos y agarramos el micrófono para saber para qué canción competir, era. Sí. Bueno, vamos a repetirlo, pero creo que no es corriendo. No sé, creo que ¿lo vamos a hacer corriendo? Tiene que ser bien competitivo. Adiós. Siempre nos portamos bien, Dani. Diabla de la Joaquí. Diabla. ¿Va a ser corriendo o no? ¿Es acá? ¿Ah, es corriendo? Che, ah, ¿alguien me tira dato de cómo va Nacional? Ya te digo. Yo... Perdiendo. ¿Sí? ¡Ah! 2-0 va perdiendo. ¡Ole, ole! ¡Ole, hola! ¡A buscar ole! ¡Vamos a ganar! Están saturando todo. Porque sea usted dulce. Te querés matar. Se van para afuera. Eso. Bueno, chicos, ¿qué cosa, no? Cosas que pasan. Eso mismo. Ya se me fue. Así que vamos a jugar. Like, estamos para a un like de los 500. Dale. Dale, no seamos los Dolubo. Los Dolubo. Ay, me encanta hablar al revés con canción. Tipo Dolubo en vez de boludo. No sé cuál otra. Pero hay algunas que... No sé, ahora no me sale. Jeropa. 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 Yeka de calle. Yeka me parece medio... Es muy de Casi Ángeles. Pasta basera de mierda. yo me quedé en la Yeka. Para, entonces las canciones son nostálgicas. Ya veo que no invoco una. Las canciones son nostálgicas y vamos a jugar en grupos. Para, nostálgicas. Nostálgicas de nuestra época. Sí. 2000. Soy con Romy. Los 2000. Sí. Los 2010. Los 2000. Los 2010. Sí, ah, mira, 2000 hacía. Claro, boludo. Guaca, guaca. Es reggaetón viejo. Reggaetón. Shakira me sale también. Después les muestro. Vamos a jugar, sí.
o sea, una de ustedes con uno de ellos. Dale. Me parece que va a estar uno y uno. Y es que llegamos a las dos y otra cosa importante, Agustín. Pero para mí, entre los dos, sí, obvio, para mí. Que la última vez fue por goleada que se ganó. ¿Eh? Sí, Mabé gané yo por goleada contra todos. Yo te decía, bueno, jugaste la última vez. Me parece importante que me escuches un poquito. Dale. Ah, va a romper el micrófono este. Cerró un poquito el orto. Vas a ver ahora cuando vayas para allí que el micro está y hay una cámara adelante. O sea, si vos... Me llevo puesta la cámara. Te llevas puesta la cámara. ¡Ay, es como me muero! Se te arma el problema con Nico, ¿entendés? No. Tené en cuenta de que al lado va a estar una de nosotras. Pero con Nico no nos pegues. No pasa nada. Que con Nico todavía no pasa nada. Si se rompe no pasa nada, está todo re bien. Le caigo re bien. Para cómo lo hacemos. Con toda la cámara no pasa nada. Se lo cobra otro. Nico va a ser un día y día. Ese no lo llevo, ahí ya. No, en ese sentido no, pedazos de pajero, jeropas. Ay, te regalaste, amigo. Bueno, vamos a jugar. ¿Cómo están los equipos? ¿Están listos? Vale. Sí. Para quedarme en una grupo? Predicción en el chat a ver quién gana. Chan. Voy a hacer la encuesta. Decidan qué grupos en el chat. Tiene que ser uno y una mujer y un hombre. Así ahí va. Ahí va, manden cómo quieren que sean los equipos y lo vamos a hacer. Va a sonar 3 segundos de una canción, 5 como mucho, y vamos a tener que adivinar cuál es. No vamos a tener que ir corriendo a agarrar el micrófono. ¡Dale, loco! ¡Dale, loco! Dale. Pará, ¿hiciste encuesta? ¿Cómo en caca? Estaba esperando que alguna mande los equipos. Aproveche. No, vale, todos nos estamos meando, es parte de. Jodete, sí, mandalo porque no estamos meando. A mí me da igual. Literal. Denis, o ganamos o ganamos. No hay margen de error. O sea, le doy un tiro a las rodillas. Hoy ganamos o ganamos. Literal. Para, yo compito contra Nick, vos contra Abus o intercalados. Sí. Hoy se gana. O vamos intercalando. Así todos competimos contra dos. Intercalamos o poner yo contra Abus y Nick contra Denis. ¿Ubicar lo que digo? Vemos. Igual bueno, vamos a seguir. Sí, vamos viendo. Vamos. Vaya, siéntense acá, otro acá. Vos sos con Nick. Ok. Pará, no es trampa. Esto está más. O sea, es solamente el que lo agarra. Te hablo en serio. El que lo agarra. Ok. Bueno, y necesito que se vayan de ahí porque Nicole está viendo las canciones. ¿Ustedes? Y la competencia empieza en 3. Dos puntos. Si la cantan, dicen de quién es y el nombre. Un punto si solo la cantan. ¿De quién es el nombre? ¿De quién es? ¿Si es el nombre o si sabe de quién es? Ya tú sabes cómo va. Ya veo que puse unos temas de mierda. ¿Qué es esto? Déjalo un poquito más. A ver. Ella anda sola. Yo la sé. Sola. Son las 3 de la mañana y todo el mundo bailando, ¿no es esa, no? Un poquito más, Nico. Mami, te llamo callao. ¡Sí! Sí, chicos, sí. No lo sé. No, pero pueden ir ellos. Adivino, Giovanni. No, padre, no. No, eso por qué, no. Así era la pasada. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu nombre. Solamente el cangri que cuando tú llamas me responde. Nero Calderón. No van a hacer trampa. No, no se va a hacer eso. No se va. No, en serio. Oh. Dale, Nico. 18 quilates. Yeah. Ya yo me olvidé de ti. Pero el nombre así es así. Sí, yo me olvidé de ti. Bien. ¡Vamos! ¡2 puntos!
Yo tampoco, pero vos ganar, hermano. Bien, no, 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 no. Lo que pasó, pasó, Daddy Yankee. No, es trampa. Lo que pasó, pasó, Daddy Yankee. La agarró, no tiene la mano. Yo no tengo la mano. Se lo sacó del culo. No, yo con el micrófono. Lo que pasó, pasó, Daddy Yankee. Lo que. No. No, es trampa. No, 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 no. Lo que pasó, pasó de Daddy Yankee. Es trampa. Lo que pasó, pasó. Para mí es trampa. Entre tú y yo. Voy, es trampa, es trampa. ¿Qué te parece la nueva? Dale. No, 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 vale, vale. Dos puntos. 4-1. Para mí es trampa, ¿eh? ¡Qué chupa verga! Amén. El polaco. Ta 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 Dale, ¿puedo? Y déjame enseñar. ¡No! Cuando yo te quiero. ¡Puta madre! ¡Para! ¡Para! Dale, Agus. Dale, vos podés, amigo. ¡Sí! Tramposo. Nunca te podré olvidar, te lo juro por Dios. ¿Qué? Porque me enseñaste a amar. La Champions League. Hola, ¿qué tal? Dime si eres feliz. Dale, Agustín. Dale, 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 corre, corre. Pica, 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 toca, toca, toca. ¿Eh? ¿Qué? Ah, ¿cómo queda? ¿Cómo mierda sigue? No sé. No la conozco. Yo la conozco, pero no sé cómo mierda sigue. Me estoy muriendo. ¿Por eso es? Sé cuál es, pero. Sí, onda, conozco eso. No, no, ¿qué pongo de nuevo? Bueno, ¡ay, a mí! No, pero bajala, Nico. Claro. Bajala porque si no la salga de nuevo. ¡Es que tiene la solución! Al problema de la resaca, me maté con la gorda borracha. Bien. No, no sé quién es. ¿Quién es? ¿Quién es? La resaca de supermercado. Yo quiero decir que tengo el dedo mal y Agustín me lo apretó. ¿Vos ganaste el anterior? Sí. Ah, pero vamos como 9-2. Dale, dale, dale. Si estamos secos, Denis. Tú llegas a la disco junto a él y yo no me resisto. Tú eras en la disco. Se quiere romper. Coscuyuela, vamos. ¡Oh! Para, te la canté y te dije quién es. Para 10, 9, 8. No, pará, no le meta presión porque no solo le meto presión. 6. No, no, la conozco, pero no, la conozco. Me extrañarás, mujer, cuando esté solo de la calle. Hija de puta, vos. De la calle. Si no lo agarra yo, lo agarra Agustín. 13, 2. ¿Están mal? Va. Para más.
Carajo. No la conozco, pero enterado. ¿Se apagó? No sabes cuántas tengo que hacer. O sea, la tengo, pero no sé qué. Para olvidarme de ti. No sé. Entender. No sé. Eso no es nostalgia, tu música te raja. Pa. Por eso, ¿qué nostalgia tienes? Por más que esto? Yo trato, por más que yo intento, no puedo olvidarte. Intento tantas cosas para hacerme de ti. ¡El patrón! ¡Ah! ¡Vamos! Pa, tirando grito de guerra, ¿qué onda? Ah, nostalgia, nostalgia. Atrévete, te salte del closet, estápate, fíjate en calle 13. ¡Sana! ¿Qué es el fondo? No me gusta nada esto. Odio perder. Y más por robo. Esto es un robo. Novios, roba, ¿no? Novios, la roba novia, la roba novios. No, no lo la Jenny, la Jenny y la Jenny. No. No. ¡Cállate! ¡Cállate! La Jenny, la roba novios, roba novio, roba novio. La Jenny, la Cami. ¡Cállate! La Jenny, la Jenny. La Jenny, la roba novios. No, cállate. ¡Uli! ¡Suelta! Dale, 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 dale. Una nota, no. ¿Eh? No. No, vos hiciste lo mismo. Hiciste lo mismo. ¿Cómo duele? Hoy te extraño más que nunca y no estás aquí. ¿No es esa? ¡Por favor, no te vayas! ¡Analiza! ¡Lo que tengo que decir! ¡Si te supieras cuánto yo a ti! ¡Qué cagada! ¡Che, ya la canté! ¡Qué cagada! Dejo porque te voy pegando un baile. ¿Viste qué feo que vas por 15, no hay culo. Concha de tu madre. Te vas comiendo por 15. Es un amistoso, Agustín. No, amistoso es la chota, no existen amistosos. Dime quién. ¡Ah! ¡Me quemas! ¡Lo no! ¡Está loco! Dale, por favor, la canción. Y me quemas. Ponele más porque Ramiro nos cagó. ¡Que prende la compu! Se capa, vamos a por su bum bum. Es una violada. O la sos muy mala. ¡Dale! ¡Guachiturros! Guachiturros. Pará, pará. Una y una hacemos. Guachiturros. Una canción. Para que no ponga hasta que no diga. Dale, no. Cambio muy igual. Pará, sí, pero me lo saca, boludo. Un punto y un punto. No, la bola, un punto y un punto. Y la canción. No, 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 no. Sonó la bocina nomás. Tírate, ¿qué? Tírate un paso. Tírate, ¿no? Mira. ¿Qué andan ustedes, vos? Yo me quedo acá hasta que se me ocurra algo. No, que le suene un ratito más, a ver. Dale, dale. A ver. Un poquito más. Turros. No, no me la sé. Loquita. No, 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 no. ¿De quién es? Loquita. No, 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 mi habitación. Vamos a hacer el amor a la locura. Se va a la luna. Va.
culo mueve, mata de marca Acme. Dos puntos. Dos puntos. Jodete. Dos puntos, vas 20 abajo. Dice. El limpio y papá, la concha. A ver un poquito más. A ver, a ver, a ver. Para, no escuché. Este es el verano que le gustan los turros. Bueno, pegadito a la pared. El reja. Para, le toca a mi compañero. A ver. ¿Es? Años en la playa, que las chicas se pongan en malla, que se vaya. La que traje cumbia y pido de pedo a bailar, el Valsi. ¿Y quién es? ¿Quién es? Aguachiturro. No. DJ. No. ¿Tu papá? ¿Oíste? No. Vamos cerrando un poquito lo que se llama el marrón. Ella es una chica real, hermosa fatal, que no se enamora. Ella es una chica que ríe, que cuando caminan todos se enamoran. Ella es un bombón, humor. Está igual que no, pero no. ¿Qué? Sí, cantó la canción. ¿Qué ya está? No. Ah, no, yo, Agustín, no sumo puntos. Ella es un bombón, humor. Dale. ¿De los guachiturros? No, boludo. Dale. No, esto es los guachiturros. Separan sílabas. Marca Acme. No. Creo que conoce los guachiturros, la nota loca y ya está. No gana. No, ya está. Uno. El villano. El villano. Marca. Casi. Va, baja la pata. Héctor y Tito. Y mira, no llega. Un rapero promedio. Víctor y Nico, él no llega. No. Tu mirada con la mía está saciando. No, y provocando. Baila morena, baila morena. Perreo pa' los nenes, perreo pa' las nenas. ¿De quién es? ¿Qué hija de puta? No. ¿Dije quién era al principio? Yo estaba tipo, sí, dale, pasala. La casa de papel. Un poquito más. Tiene una intro más larga que... Es muy larga la intro. ¡Dale! ¡Bien! ¡Dale! ¡Pará! La reconozco, boludo. Dale, hija de puta, es de tu época. La reconozco, obvio que la conozco. ¿Qué? Dile que bailando te conocí. ¿Qué? Cuéntale. Eso sí, dile que la noche quiere. Cruzado de piernas te la canta. No sé. ¿Teo Calderón? No. Don Omar. Don Omar, da uno. ¿13? No importa, cantala. Se me fue. Un poquito más. Hablemos de Julieta. Smoking with Marea. Siempre anda con Juana, su amiga más querida. Con su mirada loca, Sonia de la costa. No, decía el otro. ¿Quién? Es trampa, es trampa. Bar. ¿Eh? Repetilo a ver si te dice. ¿Qué dice tu madre? Vos parece hija de puta, boludo. Bailando así, tú no sabes cómo lo hiciera. Yo sé que eres una fiera, pero eres una mujer y yo voy a amarte toda. Si te de toda.
No es Marc Arme. No, no, ya sé que no es. No, no. ¿Quién es? No sé qué mierda. Big Apple. ¿Te imaginas? ¿Eh? Jódeme. Sos lento igual para agarrar el micrófono. Pero igual dejo que lo agarre y después digo yo. Hasta ahora la emoción. Pero para esta la intro, creo que es la canción. Mirá con el tabaco, la mi dedo está arriba. No, no, igual dejásela porque es otra. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Pero si vamos a dejar el pasado atrás. ¿Qué? Para mí la vida no tiene sentido si te vas. ¿Qué tengo que hacer? No tengo para hacerte. No es ese tema. Empieza con la intro, tipo, tiene el tema viejo. ¿De otra canción o no? Sí. A ver, eso no era. En un segundo pongo el otro. ¿No es esa? No, no, déjate que no. A ver. ¿Eh? Sí, hijo. No lo digo. Daddy Yankee. Atención a todas las unidades. ¡Ah! Se me trae. Atención a todas las unidades. Dale, ¿qué sigue? 9-11. ¡No, boludo! Otra cosa que se le dice igual. Dash. Llamada a emergencia. La fórmula secreta. ¡Qué inculto! ¡Dentro de mi corazón! No me importa, no quiero. No juego yo, no juego a nadie. Centra el micrófono, va otra, centrado. Esta silla me hace un poquito. ¡Rumi! Ready, steady, go. ¿Qué pasa? Repetilo. Ella guacha de poner zarpada. Toma, no le importa nada. Quiere tequila, me va a rol. Quiere bailar hasta que salga el sol. No toma. Pará. El espacio no es. Escucha, quiero que le cantes a la cámara, repetí la intro. No, la mano. No, lo que dijiste. Ready, steady, go. Ready, steady, go. El Apache no. La guacha se pone resarpada. Toma, no le importa nada. Quiere tequila. Gol mata igual. La cultura musical que tiene esta mujer no tiene sentido. Yo la conozco, ¿vale? Sí, chicos. Yo no la tengo. Yo creo que la tengo. Un poquito más. Claro, no. No. Sí, yo la sé. Como para la pico. Ahora. ¡Ah! Dale la altura que te dan el aguante, dale la altura que van para adelante, dale que se parte. Este es. Eso es lo que viene tú. ¿Y dónde viene tú, Don Omar? Ego Calderón. No. Don Omar. No. ¿Y así cómo se llama la canción? Nicky Jam. Dale. ¡Tres! Quedan dos temas. Pero yo quiero saber quién es Ego Calderón. Ego Calderón. ¿Dónde está la gata que no agarra ni tira un palo? Es mi canción, chicos. Sí. Yo creo que sé quién es. Un poquito más. Triste. Entonces no sé. Fuiste mi mejor amigo. Mi mano es lo de la... ¿No? Poneme más que en medio, Nico. No tengo más igual, ya dijo. No, pero tenés que agarrar. Cerrá el culo. Pero por turno. No, pero no podés escuchar. Poné más. Claro, no, cuenta. Si te devolviste, te la hago corta. A mí tampoco me importa. No sabía. No la conozco. Te vas a buscar. Ahora
No la conozco. No sé quién es. Pero me suena tipo Sonido de la Costa o alguno de esos. Sí, el otro. Ahí va. Ah, vos no sé quiénes son. No, hasta ahora no. Esta es la última. Es un temón. No sé quiénes son. Recomiendo. Gol de oro. Tan 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 tan. No, ya le dijo de quién es. Ya le dijo de quién es. No, y no la adivinó el pelotudo. Tan 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 tan. ¿Ya te dijeron de quién es? No, 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 con él. No, 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 es a mí. Yo te amo, ven, es así. Ahora entiendo por qué preguntas por mí, nene malo. ¿Sabes una cosa, nena? Nadie te va a amar como yo. Brr. Nene malo. Malo. Uno acepta cuando pierde y perdimos. Oh, es trampa, porque esta gurisa hace canciones, boludo. Memoria. No, Nick es una rocola humana. No tiene sentido. Literal. Le pones un milisegundo de una canción que salió hace 7 años y hija de puta la saca al toque y te la canta. Es trampa, boludo. Oh, qué buen tema este, nene malo. Es una rocola humana. Quiero ver la canción. ¿Les gustó el juego? ¿Para quién o no? ¿Cuánto fue la diferencia? Claro, queremos saber eso antes. A ver, mal. 70-30 en el chat. Estoy seguro. Ganaban a Bus y Nick. No, qué paliza. Bueno, de mientras que no dicen el resultado, ustedes ya saben lo que tienen que hacer. ¿Quién irnos ganó? A seguir a Instagram. ¿Quién les parece que ganó, chicos? Arriba, dale. Irnos a seguir a Instagram, suscribirse. Ahora enfocás solo a Gus, Lane y Nick. Nadie más. Sigan bien. Acá sí, saben mucha música. Sigan visualizando. Sí, bueno. Quiero perder algún juego alguna vez. Tengo que cerrar. Sí, mal. ¿Para quién ganó? A ver. 27 a 10. No. Pará, igual no festeje, Agustín. Vos no sacaste ni media. Yo saqué. Fueron todas Nick. Tienes un talento. A vos te saqué. A vos sacó. ¿Sabes cuánto sé ya que eso? Por suerte la sabía igual. El juego pasado no sabía mucho. No, yo no sabía. Ahí va, sabía mucho 10. Yo en este pifié. Bueno. Literal. Bueno, vayan a seguirnos a Instagram, suscribirse, darle me gustas, seguirnos en TikTok, que estamos viendo muchos videos muy seguido. Y, ¿vieron ahí? Chao.